Buenas tardes. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y su Fonoteca, adscrita a la Coordinación Nacional de Difusión, les da la más cordial bienvenida al seminario en línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo 2021. Para conducirlo, se queda con ustedes el etnólogo Benjamín Murataya. Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos al Seminario de Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo 2021. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos los que martes a martes están con nosotros, a los que se acaban de incorporar, pues muy bienvenidos donde quiera que se encuentren. En este día continuamos con la conmemoración de esta gran efeméride, la consumación de la independencia, y estamos dedicando las sesiones de este mes de septiembre a las músicas o a temáticas musicales en este primer siglo de independencia, el siglo XIX, y tenemos nada menos que en esta ocasión a un profesor de la Universidad Veracruzana, el maestro Enrique Salmerón. Muy buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a ti y a todas las personas que nos acompañan en las redes sociales. Eres bienvenido a este seminario, te agradecemos mucho tu presencia. Déjenme platicarles algo de Enrique Salmerón. Él cuenta con una amplia formación académica que le permite una sólida interpretación guitarrística. Su repertorio abarca diferentes periodos y estilos, haciendo énfasis en las composiciones de América Latina y el repertorio tradicional de la guitarra. Realizó estudios de licenciatura en artes, guitarrista, cuenta con una especialidad en interpretación de música española por la Universidad de Compostela, allá en España. Tiene el grado de maestría en música y doctorante en ciencias de educación por la UNED de España. Se ha presentado en las principales salas de conciertos de México y ha sido solista de las orquestas sinfónicas de Jalapa, Guanajuato, Morelia, Bellas Artes. Ha tocado en diferentes festivales internacionales como el Manuel M. Ponce, Semana de la Guitarra en Morelia, Festival Internacional de Guitarras de Otoño en Toluca, Festival Internacional de Guitarra de Querétaro, Latin America Fest de Boston y en países como Puerto Rico, Estados Unidos, Cuba, Canadá, España, Costa Rica e Italia. Ha sido integrante del ensamble clásico de guitarra de la Universidad Veracruzana, así como director adjunto de la Orquesta de Guitarra de Jalapa. Importantes compositores mexicanos le han dedicado obras como Raúl Ladrón de Guevara, Armando Lavalle, Julio César Oliva, Ernesto García de León, Leopoldo Monzón, Bertrand Chavarría, Adey Berea, Jorge Caballero, Rodrigo Lomán, Francisco González, Cuthberto Córdoba y Mauricio Hernández. Como investigador se ha centrado en el estudio de la música mexicana del periodo independiente, así como el rescate y difusión del repertorio para guitarra del siglo XIX. En el ámbito cultural aborda los temas relacionados con el desarrollo artístico y cultural de México. Ha desempeñado cargos administrativos y académicos como coordinador del Centro de Iniciación Musical Infantil entre 1991 y 1993. También ha sido director de la Facultad de Música entre 1996 y 1998. Director general del Área Académica de Artes de 1998 a 2007. Coordinador de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Jalapa de 2011 a 2013 y secretario académico de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana entre los años 2015-2016. Actualmente es investigador de tiempo completo de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, donde imparte cátedra en las licenciaturas en Música, Educación Musical y en la maestría en Estudios Musicales. Enrique Salmerón, bueno, aquí algunas críticas que le han hecho a nuestro ponente de este día. Enrique Salmerón es un guitarrista mexicano que merece todo mi respeto y admiración por su refinada musicalidad, hermoso sonido y muy especialmente por su entendimiento del repertorio de América Latina. Esta crítica la hizo Ernesto Cordero. Tenemos otra por acá.
Enrique Salmerón, artista fino de gran futuro, Alirio Díaz. Otra más, el guitarrista Enrique Salmerón interpretó hace poco obras de compositores como Francisco Tárrega, Julio César Oliva y Roland Dines, en donde sorprendió por su delicadeza interpretativa, al paralelo que un toque firme y seguro, profunda intensidad expresiva y una calidad de sonido insospechada. Eduardo Soto Millán le dedicó este comentario a nuestro querido Enrique Salmerón. Enrique, pues bueno, mira qué halagado eres. Pues tu trabajo, tu esfuerzo te ha costado, ¿verdad? Tanto tiempo de estudio y toda esa pasión que desbordas, que aflora de tu ser para con la música de México, no es para menos. Enrique, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues ya están nuestros amigos aquí en el seminario a distancia y con todo gusto te cedo la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi querido doctor. Pues vuelvo a reiterar un agradecimiento para todos los que nos acompañan en las redes sociales. Quiero dar también un particular agradecimiento a la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia por esta gentil participación en este seminario de Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y del Mundo. Creo que es un tema bastante enriquecedor e importante en estos momentos que estamos viviendo. Al doctor Benjamín Murataya por sus atenciones y también a Ricardo Hernández de la Torre por su apoyo técnico. Si me lo permites, Benjamín, quisiera yo dedicar esta charla a un querido amigo de ambos, ¿sí? Amigo personal, a mi amigo Martín Valencia, investigador incansable de la música mexicana. Como yo les digo, esos investigadores de a pie, esos que no están nada más que estamos haciendo investigación documental, no, es un investigador de a pie que se ensucia las manos en los archivos, entre el polvo, entre las cucarachas, pero sobre todo para sacar los tesoros de nuestra música mexicana que están ahí. Un saludo con mucho cariño, mi querido brother Martín, y me alegra mucho que ya esté en una franca recuperación, que estuvo precisamente hace 8 días ya padeciendo. Entonces ya está en franca recuperación. Un saludo con mucho, mucho cariño. Y después de este pequeño preámbulo, voy a dar lectura a un texto porque es realmente un tema muy, muy interesante, como lo fui desarrollando, aprendiendo de varias lecturas, de varios análisis que estuve haciendo, y para no errarle, Benjamín, voy a hacer mejor una lectura del texto. Empiezo. No, ¿podemos esperar un poquito con las láminas, por favor? Gracias. Ruego una disculpa de antemano por tratar de comentar un tema que corresponde a un antropólogo, sociólogo o historiador. Soy intérprete de guitarra y musicólogo, pero pretendo charlar con ustedes de una temática que se conforma de muchas aristas que son necesarias plantear. En este caso es básico establecer un pequeño marco teórico contextual y una indagación del estado de la cuestión con respecto a mi exposición del día de hoy. El presente planteamiento puede ser enfocado desde diferentes ópticas con varias líneas de investigación. Sin embargo, solo me abocaré a la función social de la música y el encanto femenino. Efectivamente, hablar de la educación en la añeja Nueva España es tratar de desentrañar verdades o interpretaciones de otros estudios más profundos, por lo que me concentraré únicamente a los aspectos donde el arte y la cultura formaron parte de la enseñanza, principalmente de las niñas y de las señoritas. Todos sabemos de la existencia de colegios donde las niñas eran formadas para llevar a cabo su función dentro de la sociedad y en particular en sus núcleos familiares. En este caso, ser una buena esposa, madre y casi una administradora del hogar, pero siempre bajo los preceptos de la doctrina cristiana que planteaban, de acuerdo a Pilar Gonzalvo, y cito, el pensamiento religioso de la época colonial adjudicaba a las mujeres una serie de virtudes y defectos, de habilidades y deficiencias. Cierro la cita. En este caso, las mujeres criollas o mestizas eran educadas de acuerdo a su posición y, sobre todo, para su función principal como parte esencial de la familia. En el caso de las indígenas, estaban un tanto relegadas a otra forma de educación y funciones. Para cubrir esta formación existieron algunos lugares donde se les educaba, escuelas para niñas, pero con una señalada división social.
No quiero profundizar en el tema de cómo funcionaba el sistema educativo virreinal, pero sí deseo resaltar algunos aspectos relacionados con la formación en las artes y la cultura. Siguiendo los pasos que la historia me fue marcando, los primeros educadores fueron los frailes, los responsables de educar en las escuelas del noble arte de leer y escribir y contar. En la búsqueda de información para este contexto histórico, un texto llamó mi atención, sobre todo porque ofrece información relacionada a la enseñanza de la música. Cito, uno de los primeros ensayos educativos realizados en Michoacán y dedicados a los indios fue ejecutado por Don Vasco de Quiroga a partir de la segunda mitad del siglo XVI en el Hospital Santa Fe de La Laguna. Reunió a hijos de caciques, enseñó a leer, escribir, contar, canto y música, doctrina cristiana, moral y buenas costumbres. Se cierra la cita. Me sirve lo anterior por dos motivos. El primero era la manera de evangelizar a los niños indígenas, la nueva generación que le tocaba crecer bajo los modelos o esquemas ibéricos. Por otra parte, se lee que Don Vasco de Quiroga incluía el canto y la música. En otros relatos se le atribuye que enseñó a los nativos de esas tierras el manejo artesanal de la madera, y por increíble que parezca, surgió la tradición para la construcción de instrumentos musicales, habilidad que fue muy celebrada por los frailes, tanto que en la actualidad la tradicional población de Paracho es reconocida como lo mejor para la construcción de guitarras y otro tipo de instrumentos musicales. Creo importante establecer un paralelismo y vínculo entre la educación general, en particular de las niñas, y la tradición musical en la Nueva España, la que podemos valorar desde el siglo XVI, en sus diferentes perspectivas, quizá como una forma de evangelización y difusión del cristianismo, pero también la de educar y enseñar un idioma. Desde mi punto de vista, esto lo podemos apreciar con infantes, a través de sus rondas infantiles, donde además de predicar, se les enseñaba el respeto, el trabajo colaborativo y oficios como la carpintería, la panadería, la herrería, etc. Durante el virreinato, la música religiosa tuvo una gran relevancia. Sus grandes e imponentes misas muestran el nivel composicional de los llamados maestros de capilla, así como el nivel de ejecución de sus ministriles, los músicos que se requerían para tocar estas majestuosas obras. A finales del siglo, estamos hablando del siglo XVIII, la música profana estaba ganando terreno en el aspecto cultural de la capital de la Nueva España. Quizá los patrones escénicos como pitipiezas, comedias, saraos, tenían la influencia española. Sin embargo, la música, ahora llamada tradicional, la que se bailaba y cantaba en el pueblo como sones y jarabes mexicanos, se podían escuchar en las llamadas tonadillas escénicas, como pequeños interludios de la misma parte escénica. La música vernácula, la nacida en el seno de la tradición de sus gentes, iba ocupando gradualmente un espacio en el gusto de la sociedad mexicana, manteniéndose un tanto al margen de la música que se venía heredando de la escuela española italiana del siglo XVI. Para mediados del siglo XVIII llegó a la Nueva España Ignacio Jerusalén y Estela, italiano, contemporáneo de otro italiano, Giovanni Battista Pergolesi, un joven compositor que influyó en la creación de un nuevo género musical que fue llamado la ópera bufa o intermezzi, una forma antagónica de enfrentar los temas duros y sobrios de la tradicional ópera. Pergolesi aligera, por así decirlo, las líneas melódicas con poca complicación armónica y, sobre todo, los temas eran más coloquiales, irónicos, como una crítica a la sociedad de la época, al ejército, al clero, y ganando con esto el gusto de la sociedad. Pero esa es otra historia. Regresando a Ignacio Jerusalén, sus obras tienen esa influencia. Es una música gentil, galante y tranquila, sin complicaciones melódicas y armónicas. Es así como llegamos, como llega a nuestro país en 1742 para ser director de la Orquesta del Teatro del Coliseo, y 7 años más tarde fue nombrado como maestro de capilla de la Catedral de México. Tuvo una fuerte influencia en el desarrollo musical a finales del siglo XVIII. Surgieron de las orquestas de Catedral y del Coliseo muchos músicos que, además de tocar, daban clases de música de manera particular. Paralelamente, mientras esto pasaba en el ambiente musical, la estructura educativa se iba transformando.
Se fundaron colegios más especializados, pero sin perder su vocación de formar dentro de los principios del catolicismo. En el siglo XVIII, en la señorial Valladolid, hoy Morelia, destacó el Colegio de Santa Rosa de Santa María, mejor conocido por el Colegio de las Rosas, fundada en 1740. Este hermoso colegio tuvo una oferta musical sobresaliente, de ahí se le reconoce como que sea el primer conservatorio de América Latina. De manera general, es posible señalar que en este tipo de colegios, escuelas amigas, colegios para mestizos, criollos e indígenas, o los colegios para señoritas, procuraban una enseñanza basada en la religión, pero de manera coincidente se empezaba a enseñar música. Como ejemplo citaré al Real Colegio de San Ignacio de Loyola, conocido como el Colegio de las Vizcaínas en la capital de México. Sin entrar a mayores detalles, en sus orígenes fue una institución fundada por vascos emigrados a la Nueva España. Desde su inicio se dedicó a la educación de niñas, señoritas y profesas, adicional a la instrucción tradicional para leer, escribir y hacer cuentas. Ofrecían una esmerada educación cristiana y artes mujeriles, texto, ¿no? Pero también impartían clases complementarias de música, donde debían aprender a tocar por nota el órgano, el clavicordio y la flauta. Aun cuando en algunas escuelas se procuraba enseñar los principios de la música, la intención no era la de formar músicos profesionales, y menos tratándose de señoritas que estaban siendo educadas para ser buenas cristianas, esposas y madres de familia. En los albores del 800, el siglo de las profundas transformaciones del país, como la independencia, los nuevos imperios, la reforma, la búsqueda de una identidad, por mencionar algunos aspectos, la cultura se encontraba bajo la influencia de la Europa occidental. A principios de este siglo, durante el periodo independiente, predominaba la música de salón en pequeños formatos, como boleras, minuetos, valses, inglesas, escocesas y canciones, música que propiciaba la convivencia social. Mucho de este repertorio se tocaba en pequeños espacios familiares, en las casas donde se inculcaba la música como parte de la formación, quizá no académica, de una niña. En la mayoría de los casos, el material musical que se utilizaba para su enseñanza era de manera manuscrita y en pocas ocasiones alguna partitura impresa. Estas hojas pautadas se encuadernaban para cumplir una función, ser el deleite de las pequeñas intérpretes, jovencitas casaderas y de la familia en general. Contar con algún instrumento musical en esa época no solo brindaba un estatus social, sino cierto nivel cultural en comparación de otras familias. Existen referencias de lo anterior en la literatura romántica de la época, las preferencias lúdicas y culturales de la sociedad y en el particular uso de la música. Diversos autores, escritores, dejaron plasmadas escenas idílicas donde la música complementa los testimonios de tertulias llenas de jolgorio y coquetería. Una disculpa. Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en la novela de costumbres mexicanas de Manuel Paino, El Pistol de Diablo, de 1845, que describe las sencillas diversiones de la época y, por coincidencia, en mi jalapa decimonónico. Cito, cuando eran días de campo, eran tertulia, donde se reunían 10 o 15 muchachas lindas vestidas con sencillez y aseo, y con la risa siempre en los labios y la alegría en los ojos. Una tocaba el arpa, instrumento favorito de las jalapeñas, y acompañaba con ese divino instrumento a dos o tres compañeras que cantaban esas canciones nacionales tan sentimentales y llenas de armonía. Cierro la cita. Por otra parte, una destacada dama, esposa del primer ministro plenipotenciario de España en México, don Ángel Calderón de la Barca, llegó a nuestro país en el año de 1839, viviendo durante 2 años y 21 días en la nueva República Mexicana. Su nombre era Frances Skyne Inglis, reconocida como Madame Calderón de la Barca, quien narró, a través de una serie de cartas, su vida en el México ya independiente. Cuando ella y su esposo llegaron al puerto de Veracruz, fueron objeto de un buen recibimiento. En su carta número 4, de fecha probable del 18 de diciembre, menciona, después de un paseo por la ciudad, cito, regresamos a la casa
y oímos a unas señoritas tocar el arpa, como llaman aquí a un instrumento pequeño, ligero y con la misma forma, pero sin pedales y tan leve que se le puede levantar con una mano, y sin embargo, su sonido es sorprendente. Tocaron una melodía tras otra, un tanto monótonas, pero con gran facilidad y cierta ejecución, a lo que hay que agregar el mérito de que ellas mismas se enseñaron a tocar. Se cierra la cita. Este instrumento, como se narra, podría ser la famosa arpa jarocha. Probablemente esté equivocado, pero tendría que confirmarlo porque deben existir ya trabajos al respecto. Pero continuando con la siguiente cita, la propia Madame Calderón, refiriéndose todavía a su estancia en el puerto, señala, cito, «Me imagino que debe haber aquí un gran gusto musical, pero sin ser aprovechado. Hay pianos en casi todas las casas y una señora que vino a verme hoy, hija de una inglesa, ha recibido una educación musical excelente y toca con muy buen gusto. Tratan de bailar, mas careciendo de maestros, solo pueden aprender de oído». Se cierra la cita. Ya en la capital del país, esta noble dama desarrolló una actividad cultural relevante. Otto Mayer Serra, el musicólogo alemán, describe un evento donde participó ella. Cito, «Nos limitamos a reproducir el programa religioso que se celebró alrededor de 1840 en el Sagrario de la Catedral para solemnizar la Nochebuena. Entre aficionados de ambos sexos, profesionales y refuerzos de músicos de la compañía de ópera, se llegó a reunir un coro y una orquesta de 52 instrumentistas. El programa constó de los siguientes números: obertura de Donizetti, Calenda de Rossi y una misa, un introitus de Lombard, un Kyrie y Gloria de Espinosa de los Monteros, un credo y el resto de Balas, y finalmente un incarnatus. La señora Calderón de la Barca tocó el obligado a arpa acompañado del señor Balas, que ejecutó otro al violín. Se cierra la cita. De manera gradual se introducía un nuevo repertorio musical. En este caso, las óperas de Giacomo Rossini tuvieron un éxito resonante entre la sociedad mexicana. El periódico El Iris de 1826 publicó una nota con respecto a la presentación y estreno de la ópera Tancredi. Cito, «En las noches del sábado y domingos últimos se ejecutó la ópera de Rossini intitulada Tancredo. Apenas habrá quien no conozca algunos trazos de esta bella composición que regularmente se encontrarán a donde quiera que haya un piano». Se cierra la cita. Con lo anterior, es muy claro que en el siglo XIX muchas familias debieron cultivar e invertir en el porvenir social de sus hijas. Para ello, adquirían un piano y se contrataba a un maestro de música que les enseñaría a tocarlo. Los maestros de entonces tenían una actividad variada e intensa. La gran mayoría tocaban en alguna orquesta, quizá de la catedral o del coliseo. Se daban tiempo para participar en los servicios religiosos, ya sea como instrumentistas u organistas. Algunas tardes disponibles participaban en saraos o fiestas privadas. Con todo ello, y con una buena organización personal, impartían clases particulares, lo que significaba una entrada más de dinero para ellos. Cosa que no ha variado con los músicos en la actualidad. Pero bueno, continuamos. Ya en la clase particular, se enseñaba solfeo y algún instrumento, que podría ser piano, guitarra o canto. De esta manera, los padres se preocupaban por brindar una formación cultural de las jóvenes, ya que de eso dependería mucho su futuro, formar una familia con el joven de sus sueños. Esto se convirtió en un estatus social para la clase media alta, también de la alta y sobre todo de la aristocracia virreinal. Tener en la sala de la casa un piano y una hija que lo tocara significaba el reflejo del estatus cultural y social de la familia. Existe un curioso texto del poeta Amado Nervo que publicó en el año de 1896 en el periódico El Nacional, donde describe con cierto humor el costo de enseñar piano a las hijas de familia. Le voy a dar lectura total. Cito. «Hace tiempo que tener maestro de piano en México es algo completamente indispensable, algo que entra en lo imprescindible de la vida. Naturalmente, ser profesor de piano es un negocio, y bueno, entre nosotros. Si el profesor es modesto, cosa muy rara, cobra de 16 a 20 pesos mensuales por su indispensable enseñanza. Si es profesor de taco, cobra 8 o 10 pesos por lección. Si suponemos que una señorita normalmente estudia 8 años el piano
y que paga mensualmente 20 pesos, tendremos que en cada casa se invierten 1.920 pesos de maestro más 1.200 de un piano por la primera hija que estudia. Si suponemos que las niñas son tres, ya tenemos una fortuna de 5.760 pesos más 1.200 del piano, es decir, 6.960 pesos invertidos en la educación musical. Sigamos suponiendo, en la República hay poco más o menos 40.000 muchachas que estudian piano, y como hemos supuesto que cada una gasta en el término de 8 años con piano y todo, cuando menos 6.960 pesos, tendremos, multiplicando esa cantidad de 40.000, la enorme suma de 278.400.000 pesos gastada en 8 años en el país. Ahora bien, en cada temporada de 8 años, ¿cuántas artistas logramos en México? Dese usted una vueltecita por esas calles de Dios y luego eche sus cálculos. De 40.000 muchachas en pleno estudio, 39.000 son boxeadoras del piano. Y no pasan de ahí. Nos quedan 1.000. Más de estas 1.000, 950 aturden a los vecinos con trocitos de zarzuela, tales como los marinitos, el dúo de la verbena o las seguidillas del certamen. Restan 50. 40 de las cuales tocan algo, al pertinaz tejemaneje merced, al cual se logra leer una mazurca de Chopin, un nocturno de Schumann, un minueto de Tomé. De matices, nada. No advertiré el menor nuance o matiz, que dicen los franceses. Donde el autor, merced a una habilísima inspiración, dejó un sollozo, un grito, un gemido, los amanerados dedos de la que lo toca hunden dos o tres teclas blancas y ya está. Pero nos quedan aún las 10 últimas. ¿Serán artistas? ¿Sabrán dar a la música ese colorido sin el cual se convierte en el más fastidioso de los ruidos? Supongamos que es así. Ya es tiempo de suponerlo. Tendremos entonces en un lapso de 8 años en la República 10 artistas. ¿Se requiere saber lo que han costado supuestos los anteriores cálculos? 27 millones de pesos cada una, un poco más o menos. Entre esas 10 no habrá, empero, sino una, por rarísima casualidad, una gran pianista. Y ahora, a tocar, señoritas. Sorprende el humor, se cierra la cita, sorprende el humor de Nervo. Sin embargo, es una reflexión que da cuenta, bajo otra mirada, qué es lo que sucedía al interior de una familia con respecto, insisto, a la formación musical y en este caso al piano. Sobre todo con las señoritas que pretendían pertenecer a una sociedad que las aceptara por su cultura y sus gracias femeniles. Claro que esto hoy en día puede ser calificado como misoginia, antifeminismo y una cantidad de cosas, pero estamos hablando del comportamiento social en esos años, cómo los padres se esforzaban por dar una educación que les permitiera a sus hijas brillar en la sociedad y afianzar su matrimonio. Sin embargo, de manera inconsciente, se fue forjando un estilo y repertorio al coleccionar en cada una de las casas una serie de cuadernos que en la actualidad es un legado para analizar el desarrollo de la música mexicana desde los planos social y cultural. Cuando me refiero a estos cuadernos que han sobrevivido al paso de los años, es que han tenido la fortuna de conservarse en estanterías polvosas y que gracias al olvido se han preservado para dar testimonio de su función en sus días de esplendor. Otros no han tenido la misma suerte, fueron olvidados y abandonados al infortunio del tiempo o del clima, mutilándose paulatinamente, dejando la incógnita de cómo pudieron sonar en esos momentos de su vida musical. Con ello, y gracias al trabajo y a la curiosidad, como un secreto íntimo de los investigadores, se ha podido sacar entre esos viejos papeles y cajas olvidadas llenas de polvo, música como testigos fieles de una época que se mantiene viva a través de sus notas en el papel, pero que al sonar nos llenan de nostalgia, de una época que ha pasado y dejado huella en el imaginario musical del México decimonónico. La nueva sociedad mexicana, si es válido decirlo, tuvo como parte de las distracciones y convivencias entre las familias pudientes. De ahí surgieron las tertulias y sobriedades que, además de las relaciones sociales, se convirtieron en el escaparate para el lucimiento de las virtudes de las jóvenes que se encontraban en la edad del matrimonio.
Jóvenes de ambos sexos se reunían en esas tertulias para acercarse y estrechar una amistad que con el tiempo podía llevarlos al altar. Así como desde el Renacimiento, existieron textos enfocados a las buenas maneras de comportarse dentro de una corte o en la sociedad. Ahora sí podemos poner la primera lámina, por favor, Ricardo. Gracias. El primero de ellos fue el llamado El Corteguiano, de 1528, del conde Baldassare de Castiglione, y a través de sencillos diálogos pretende describir o delinear la figura del cortesano perfecto, amante de las letras, refinamiento, conocimiento de música, escritor de versos, el saber sostener una conversación con ingenio y propiedad, mantener un comportamiento impecable en el ámbito social, entre otros muchos aspectos. Siguiente, por favor. En la España renacentista, un libro similar fue publicado por el vigualista Luis de Milán, titulado Libro de motes de damas y caballeros, intitulado El juego de mandar, dirigido a las damas de 1561. La obra relata varios entretenimientos de la corte valenciana, como recitar poesía, presentaciones musicales, juegos de motes y pullas, representaciones de farsas, máscaras y torneos. ¿Podemos quitar la lámina, por favor, Ricardo? Ya en tiempos más modernos, como parte del encanto social del 800, surgió la necesidad de establecer ciertas recomendaciones para el mejor comportamiento de las personas. Surgieron muchas publicaciones, pero sin embargo solo mencionaré dos: el famoso Manual de Urbanidad y Buenas Maneras de 1854 del venezolano Manuel Antonio Carreño, el famoso código o Manuel Carreño, y el Código Completo de Urbanidad y Buenas Maneras según los usos y costumbres de las naciones más cultas del mexicano Manuel Díez Bonilla. Estos se convertían en textos para ser observados en toda reunión social que requería de un protocolo para su realización, desde el envío oportuno de las invitaciones, el tipo de vestuario de la anfitriona, sencillo pero elegante, que permitiera el lucimiento de las invitadas, o la selección de bocadillos que se servirían en esa ocasión, entre otros aspectos relevantes. Una parte muy importante era la participación de las señoritas invitadas, quienes debían mostrar sus atributos de sensibilidad y educación, tal como lo reflejan las bellas ilustraciones de la época. El momento estelar era cuando los invitados se acomodaban entre los mullidos asientos o sillas de un salón ricamente ornamentado e iluminado. Al centro, un piano con sus teclas blancas y negras relucientes que aguardaban el toque de las delicadas manos femeninas. A partir de ahí, el silencio se hacía absoluto para escuchar de manera sutil alguna obra romántica. En otras ocasiones, el arpa y la guitarra eran fieles acompañantes de estas tertulias. Durante esas veladas era de esperarse que las jóvenes entonaran canciones de amor en italiano o francés para el embeleso de todos. Se leía poesía enalteciendo las emociones que arrancaban suaves suspiros de enamoramiento como si fueran parte de ramilletes de flores de finos olores. Pero no solo se disfrutaba de momentos de introspección, también el piano dejaba sus melodías nostálgicas y a veces melancólicas y se preparaba para acompañar alegres bailes. Llegaban más personas y el ambiente se avivaba con brillantes ritmos de danza, todo para establecer un contacto, un sutil roce de manos, una furtiva mirada o una tímida sonrisa entre los jóvenes y no tan jóvenes que esperaban una confirmación o una luz de esperanza para sus corazones. La música que flotaba entre los ambientes del salón o en los cuadernos de las jóvenes estudiantes de música era el vals, una danza elegante que propiciaba el dulce toque de los cuerpos al compás de su ritmo. El vals fue la danza más representativa del salón mexicano del 800. José Antonio Robles Caero menciona, cito: "Aunque son pocos los estudios que ofrecen datos históricos sobre el vals en la América hispánica entre 1800 y 1820, su presencia se había documentado desde hace varias décadas en cuando menos en tres países: Cuba hacia 1809, México, Nueva España entre 1810 y 1815 y más recientemente en el Perú entre 1810 y 1816. Lo que sí es un hecho es que el vals se convirtió en una de las piezas de más éxito musical en el país.
Una gran cantidad de ellos fueron compuestos por los más famosos músicos nacionales como Juventino Rosas, Felipe Villanueva, Ricardo Castro o Ángel o Jalapeño Ángel J. Garrido y varios más. Aunque también se interpretaban países europeos, también abundaron composiciones de músicos modestos, pero con la inspiración necesaria para ser interpretados en los salones donde se tenía un piano o donde se llevaba a cabo una tertulia. Las partituras de estas piezas y de otras más fueron publicadas por Wagner y Lieben, pero en años anteriores por la tradicional casa editorial de Murguía, del portal de Águila del Oro. Si alguna vez tienen oportunidad de tener entre sus manos una de estas partituras, se darán cuenta en sus portadas la belleza artística. Quizá una de sus características significativas es que la mayoría de ellas plasman la hermosura de las mujeres, quizá representando el prodigio de la naturaleza y el amor. Los títulos de estas obras eran un reflejo del romanticismo del México decimonónico. Nombres como Aurora, Sobre las olas, La trenza de sus cabellos, Feliz momento, Juventa, Envío de flores, Romanza sin palabras, Vals de las flores, 18 abriles, No puedo ir al baile, Las calandrias y un sinfín de miles de obras que se encuentran repartidas entre los archivos familiares. Ricardo, podemos ver las pantallas y un poco de la música de Ángel J. Garrido. Este hermoso vals fue compuesto por un jalapeño, Ángel J. Garrido, guitarrista, poeta, músico, muerto en la desgracia, como era típico de los músicos románticos de esa época. Continuamos. Quizá el vals fue la más representativa de las danzas del romanticismo, sin embargo, otras piezas se fueron incorporando al repertorio de la música de salón. Polcas, mazurcas, nocturnos, rapsodias, popurrís, eran los pretextos suficientes para invitar a bailar a la señorita que llenaba el corazón del joven. E insisto, muchas de estas obras impresas y manuscritas fueron encuadernadas finamente, sin orden o temática específica, y constituyen un corpus de información sobre los usos de la música, ahora llamada de salón. Una de las características comunes es que estas colecciones todas llevan el nombre de la propietaria. En nuestro país, esta tradición se tiene fechada a partir de cuadernos del año de 1804 y a lo largo del siglo XIX. Una gran mayoría se centra en los años de la consumación de la independencia y otra ya para finales del siglo. Sin embargo, para la sorpresa de los investigadores, están surgiendo muchos más en la segunda mitad del siglo XIX, encuadernados para piano o guitarra entre los principales. A continuación, haré una mención breve de estos cuadernos que a la fecha han sido estudiados. El primero de ellos, y como está en la imagen, es el cuaderno de María Guadalupe Mainer para pianoforte del año de 1804. Y bueno, continúo. Uno de los primeros cuadernos que se han estudiado ha sido el cuaderno de lecciones y varias piezas para clase o fortepiano para el uso de doña María Guadalupe Mainer. Otto Mayer Serra, en el año de 1941, en su libro Panorama de la Música Mexicana, da las primeras noticias de este cuaderno y a partir de ello, innumerables estudiosos lo han revisado y aportado importantes datos de la música de los primeros años del siglo XIX, sus actores, sus danzas y sus cantos. Actualmente se encuentra bajo resguardo de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Ciudad de México. Su contenido ofrece una variedad de músicas. Los únicos nombres que se pueden identificar son los de Joseph Haydn,
o José Manuel Aldana. Siguiente, por favor. Gracias. Y la Marquesa de Vivanco. Aquí vamos a ver una partitura que contiene ese cuaderno minor, que es el minué con variaciones de José Aldana. De ellos se encuentran composiciones de gran relevancia, como una versión para teclado de las siete últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, además de una sonata quinta del señor Haydn. Una obra al estilo vienés, que es el minué de variar de Aldana, que es el que estamos viendo en la imagen, músico de la catedral y de la orquesta del Coliseo. Y de la misma manera, fue un compositor que se está valorando en la actualidad. Finalmente se encuentra un minué a cuatro manos atribuido a la Marquesa de Vivanco, de quien no se ha podido precisar su origen. El resto de las obras caen en el anonimato. De manera general, contiene 52 piezas y ejercicios escritos de la siguiente manera: 18 sonatas, 14 danzas, 4 canciones y 16 obras varias, esto sin contar los ejercicios. Entre las danzas se encuentran boleras y contradanzas, minués, así como canciones acompañadas con pianoforte. El siguiente manuscrito, ahí nos quedamos, podemos poner el primer video, por favorcito. Vamos a escuchar un fragmento de este minué con variaciones de Aldana. Siguiente, gracias Ricardo. Siguiente. Otro cuaderno se le conoce como el manuscrito de Mariana Vázquez. Perdón, lo anterior fue el Andante con variaciones de José Manuel Aldana, que se encuentra en el libro de Guadalupe Mayner. Ahorita vamos a ver el manuscrito de Mariana Vázquez. De acuerdo a los estudios realizados y publicados por el doctor Jesús Herrera, señalan que este cuaderno fue recopilado entre los años de 1820 y 1824. Su contenido refleja el gusto musical de la sociedad de la Nueva España. Se compone de 39 piezas que han sido clasificadas en música para cantar, bailar y tocar. Destacan 11 canciones para voz y pianoforte, además de 28 piezas para pianoforte solo. Se pueden apreciar los nombres de 3 compositores: Gioachino Rossini. Varias de sus óperas estaban teniendo mucho éxito en el gusto de la sociedad mexicana. El otro músico es José Antonio Gómez, del que se encuentran 3 piezas, y una canción de Manuel Corral, un español venido a la Nueva España, del que apreciamos una canción proveniente del saqueo de los franceses en España, obra que motivó su salida de su país natal y su autoexilio en la Nueva España. Este cuaderno tiene los datos de su propietaria en la encuadernación "Sirvo a Mariana Vázquez", como lo podemos ver en la imagen. El mismo cuaderno expresa su función y pertenencia. No solo el pianoforte fue el instrumento que tuvo relevancia durante este periodo. La siguiente, por favor. Ahí tenemos una parte interna de cómo se escribía en esa época. La siguiente. Vamos a entrar ahora. No solo el pianoforte fue el instrumento que tuvo relevancia durante este periodo. Como ya lo mencioné, el arpa y la guitarra también fueron del gusto de las jóvenes casaderas mexicanas.
Siguiendo con la tradición de los cuadernos para piano, en la guitarra encontramos algunos, por ejemplo, el Altagracia Guapillo, que es este, y Doloritas Páramo. Altagracia Guapillo, que es un cuaderno para guitarra séptima mexicana, como parte de mi archivo personal entre documentos, libros y partituras, se encuentra un pequeño cuaderno empastado. En su interior aparece el nombre de la propietaria, de Altagracia Guapillo, como lo podemos ver. Contiene 15 pequeñas piezas de salón para guitarra séptima mexicana. En este caso no existen manuscritos, sino pequeñas ediciones provenientes de la imprenta de Murguía y del Portal del Águila de Oro. Las piezas que más hay son valses, pero también polcas, mazurcas y polcas mazurcas. Doloritas Páramo es otro cuaderno para guitarra encontrado en Michoacán. No se trata de una colección de piezas de salón, son manuscritos de estudios para el aprendizaje de este instrumento. Siguiente, por favor. Con respecto a los cuadernos Aceval, que inclusive es el título de esta ponencia, puedo mencionar que hay uno de ellos, el primero de ellos, el cuaderno de María de Pilar Aceval, que está dirigido a la voz y al pianoforte. Calculamos su fecha de encuadernación por ahí del año de 1808. Este cuaderno tuve la fortuna de encontrarlo en la colección musical del pianista Fernando Lomán y Bueno, quien fuera hermano de don Juan Lomán, director fundador de la Sinfónica de Jalapa en 1929. Aunque lo encontré en esta ciudad, puedo mencionar que Fernando lo trajo de la Ciudad de México. Allí estudiaba piano y acompañaba a diferentes cantantes. El cuaderno de María Pilar Aceval se integra con 22 canciones para voz con acompañamiento de piano y un vals para piano solo. Se pueden leer los nombres de obras de Wolfgang Amadeus Mozart, del señor Cristiani, de B. Pérez y una pieza que solo se lee en sus iniciales M de L. Cuenta con canciones de origen popular español como La Cachucha, El Vapor, El Perillán, entre otras. Tiene también 8 arias o canciones de óperas que en su mayoría fueron estrenadas a finales del siglo XVIII. 2 canciones dan la certeza de la propietaria del libro. Esta que está aquí en la pantalla que dice ahí, No quiero casarme, en la que se encuentra escrito a mano para el uso de la señorita doña María Pilar Aceval. La otra, la siguiente, por favor. Es una serie de arietas para el piano para la señorita Aceval. Esta es la partitura. Otro hecho relevante son 2 obras. Una es un vals a Lord Wellington y la otra es Recuerdos del 2 de mayo con música de B. Pérez Sig. Y el texto es el poema del mismo nombre de Juan Bautista Arriaza. Esta obra narra los enfrentamientos que tuvieron los ciudadanos madrileños el 2 de mayo de 1808. Estas 2 composiciones quizás nos acerca a la fecha probable de su recopilación. En este momento me permito hacer la siguiente reflexión. El descubrir, recuperar o sacar de las entrañas de un archivo empolvado, abandonado o por lo menos en desuso es una gran satisfacción. Es como llegar al borde de un acantilado y ver el amanecer en todo su esplendor. Quizás es un poco exagerado, pero ese es el placer que nos invade a los investigadores. Cuando tuve la fortuna de recibir este cuaderno y ver con sorpresa la pasta y la portada del mismo, me llenó de estupor. Un escalofrío atravesó mi espalda y es aquí cuando surge el siguiente cuaderno de Merced Aceval de 1824. Gracias, Ricardo. La portada del Marial de Pilar Aceval, que como lo vamos a ver más adelante, y el de Merced Aceval, tienen el mismo dibujo de tréboles dibujados a mano, con el mismo tamaño y distribución, pero con muchos, muchos años de diferencia y quizá de origen. Cuando tuve la fortuna de encontrar y sacar del anonimato de la biblioteca del Colegio de las Vizcaínas el cuaderno de Merced Aceval, se encontraba registrado o archivado con otro nombre. Sin embargo, atando cabos y lecturas, logré ubicar su verdadero nombre. Figuraba como Merced Aceval en el registro. A partir de ese momento se convirtió como un fantasma que rondaba de día y de noche mi vida, tanto que se convirtió en mi tesis de grado. Este cuaderno se sumaba a los investigados hasta el momento, el Guadalupe Mayner y el Mariana Vázquez. La historia musical que guarda entre sus páginas es muy significativa, sobre todo en lo relativo al compositor español Manuel Corral, y por otro lado, la que lo une con el cuaderno de María Pilar Aceval. Ambos tienen el mismo apellido y las mismas características en su encuadernación. Como en los cuadernos anteriores, su contenido es una recopilación de música de salón, valses, boleras, una canción francesa para voz con acompañamiento de fortepiano, una serie de temas o con variaciones que lo hacen más interesante, destacando las de Corral, además de 2 arreglos para piano de óperas de Rossini.
¿Podemos escuchar el segundo video, por favor? Este que escuchamos, las variaciones que están en el cuaderno de Vizcaínas. Gracias. Vamos, porque se me está acabando el tiempo, ¿verdad, Benjamín? Estás bien, Enrique, tranquilo, muy bien. Muchas gracias. Lo que acabamos de escuchar es precisamente, para muchos de nosotros los investigadores, la obra más importante del cuaderno, este Andante con variaciones de Manuel del Corral, que es la versión más completa. ¿Podemos ver la siguiente lámina, por favor? Como ustedes podrán ver, fue compuesta por Corral, fechada en Madrid, y que se encuentra en este libro de Merced Acebal. Al momento de adentrarme en la investigación, era obvio que trataba de encontrar referencias sobre el nombre de la propietaria del cuaderno, que aparece en la primera página y al que al momento de indagar su nombre arrojaba interesantes pruebas de su vida. Efectivamente, Merced Acebal fue una mujer de una clase social destacada en la capital de la Nueva España. Citando a mi propia tesis, puedo señalar que esta dama nació en La Habana, Cuba, después de más de 170 años entre los hilos de la red digital, pude encontrar referencias muy precisas de varios aspectos de su vida, entre ellos que contrajo matrimonio el 15 de noviembre de 1823 y el cual pude recuperar su acta de matrimonio en la catedral, la tengo, ¿no?, con el señor Pedro Justino Víctor Suberville, un capitán originario de Bayona, Francia. Tuvieron 6 hijos, 5 mujeres y un varón. Ella murió en París el 9 de junio de 1873. Sobre esta dama, en el Archivo General de la Nación de La Habana, señala que doña Merced Acebal y su esposo realizaron un viaje a París, deteniéndose en Cuba para visitar a sus padres en Guanabacoa, donde estuvieron por espacio de 2 meses. Ella debió tener una vida acomodada que le permitió tomar clases de música, en particular de piano. El cuaderno refleja una parte de esta cultura. La canción está en francés. Las otras piezas son de una dificultad que exige de una técnica casi profesional. No quiere decir que ella lo fuera, pero las marcas de uso en las esquinas de las páginas demuestran su nivel de trabajo musical. El Merced Acebal y el María del Pilar Acebal, además del apellido, ¿podemos pasar a la siguiente? Ah, bueno, en eso estamos viendo 2 partituras de Rossini, ¿sí?, que se encuentran en ese cuaderno de Acebal de Vizcaínas, y la siguiente es aquí el enigma de mi vida. Ambos cuadernos, además del apellido en común, los acerca el detalle de su encuadernación. Ambos tienen la misma figura, un trébol dibujado a mano y replicado cientos de veces. La diferencia sustancial es que el de Pilar considero que fue realizado en España en 1809, mientras que el de Merced probablemente haya sido en México en el año de 1824. Y nótense, el de la izquierda, el de Pilar, el gran deterioro que tiene, el otro es el de Vizcaínas, el de amarillo, y en la página pueden ver el mismo dibujo. No he encontrado referencias si ambas sean hermanas, si una sea tía de la otra. Sin embargo, el apellido Acebal me ha perseguido por cerca de 15 años. A muchos investigadores suele pasarnos esas divertidas maldiciones, entre comillas, ¿no?, de espíritus que nos acompañan en las investigaciones por muchos años. Continúo. Gracias, Ricardo. Los cuadernos presentados
son la evidencia de la música que aprendían y tocaban las señoritas casaderas de la época. Sin embargo, ha sido una sorpresa conocer la existencia de otro que tuvo una función fuera de los círculos de la sociedad mexicana. Se trata del cuaderno, el siguiente, por favor, de Tonos de Maitines de Sor María Clara de Santísimo Sacramento. ¿Puedes poner la siguiente, Ricardo? Ay, no hay más. ¿Cómo hay? Bueno. Me parecía que sí había, pero bueno, ok. Continúo. Se trata del cuaderno de Tonos de Maitines de Sor María Clara de Santísimo Sacramento. Este interesante documento se encuentra, como señala el doctor Raúl Wenceslao Capistrán, forma parte del acervo musical bajo custodia del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca. Sor María Clara de Santísimo Sacramento, su nombre original fue el de María Clara Luisa Josefa Orosia Martínez Ramírez, bautizada en 1806 y que ella profesó como religiosa en 1835 aproximadamente. Su contenido son 8 tonos para el canto de los salmos responsoriales. No hay mayor música religiosa en esta ocasión. Su uso era muy específico para los maitines de la liturgia de las horas. Era un cuaderno de trabajo para tocarse en los momentos religiosos. Es muy importante mencionar que ella descendía de una familia de músicos, como su abuelo y algunos de sus tíos. Mencionar este cuaderno no es tanto por su función o uso en este caso religioso, sino la pertenencia de una mujer religiosa, pero que tenía una educación musical quizá iniciada desde pequeña, que le permitió practicarlo dentro de su labor religiosa. Ya estamos terminando. Estos cuadernos representan en mucho el desarrollo de la enseñanza de la música en la Nueva España y en el México romántico. Su utilización en la formación de señoritas y cómo la música propiciaba las relaciones sociales y su desenlace afortunado en matrimonios gestados en las tertulias o soirés. Con ellos es posible apreciar el uso y costumbres sociales que se vivían a través de la selección de danzas, canciones o piezas de baile. Finalmente, la música en nuestro país puede estudiarse desde diferentes perspectivas y enfoques, desde los cantos tradicionales de las comunidades, los aspectos religiosos, tanto cristianos como antropológicos, que su equivalente sería la etnomusicología, la danza vernácula con la finalidad de divertir o de cumplir una función religiosa, y como hemos visto, su parte importante en la sociedad de las grandes ciudades, surgiendo varias líneas, la música mestiza, la criolla, la indígena y la del salón, y que muchas de ellas se fueron consolidando después de la Revolución Mexicana en el establecimiento de las instituciones, surgiendo el llamado nacionalismo musical de México, pero ese es otro tema muy trascendental. Todas tienen un mismo origen, aunque hayan sido concebidas dentro de nichos diferentes. La tradición musical española del siglo XVI sentó las bases en su momento, pero se fue transformando en su uso a través del tiempo. Todo es parte de un sincretismo desde la perspectiva que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes. El imaginario de la música prehispánica es otro tema que mucho cae en la especulación y el subjetivismo, pero que en algún momento quizá tengamos la oportunidad de platicar. Aprendamos a escuchar y disfrutar de estas músicas como parte de ese imaginario sonoro que cubrió un gran espectro de nuestra historia y realidad mexicana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Pues sí, nos condujiste a ese México decimonónico en donde la música fue también reflejo de esta independencia, de este encuentro de diversas culturas, de diversos pueblos, y como bien lo dices, esta música que se venía gestando ya de siglos atrás, se volvió mexicana, adquirió otra personalidad. Muchísimas gracias. Pues hay muchos comentarios, muchas preguntas aquí en el chat, las cuales les agradecemos a todos los asistentes que participen. Iniciamos, estimado ingeniero, por favor. José Juan Olvera dice, ¿habrá estudios sobre la vida social del piano? Seguramente rebasa a este instrumento la vida promedio de una persona. Sí, efectivamente, sí, rebasa, pues, por eso he insistido mucho de que era de una posición social media alta. Sí hay estudios, sobre todo del impacto social que se tenía en esa época, ¿no? Sobre todo los sectores
que si el político, que si el industrial, que si el profesionista. Sí hay una serie de estudios que para mi fortuna he ido leyendo y que en algún momento podríamos compartir. Gracias. ¿Qué tenemos, ingeniero? Luz Vizcarra, ¿se ha documentado qué ocurrió con las mujeres homosexuales en ese momento histórico? ¿Estaban en los conventos? ¿Eran las solteronas? ¿Hay estudios al respecto? ¿Qué sabes, Enrique, de eso? Como tal, no. Ya ves que, bueno, el tema de este tema ha sido un tabú y apenas en los últimos años se ha despertado por los diferentes movimientos que han surgido. Sabemos que históricamente Sor Juana Inés de la Cruz es uno de los más claros ejemplos, pero sin embargo sigue siendo una parte reservada en cierto momento. Nos quedamos con la parte literaria y cultural que tenía ella. No solamente existía este, de manera correcta decirlo, lesbianismo entre ahí, sino desde la música medieval había un lesbianismo, mujeres que cantaban amorosamente a otras mujeres, no de alguna manera tan declaratoria, no se tiene reserva de conocimiento de ello, pero sí hay estudios de que era muy común que una mujer le cantara de amor a otra mujer. Estamos hablando de mujeres trovadorescas en París, en la parte central de Europa, y en México, pues no hay un estudio, hasta lo que yo sepa, sobre esta situación. Se han estudiado otros casos de la serie de pequeños fetos enterrados en los conventos, ya lo sabemos. Sin embargo, el tema este de las religiosas no se ha abarcado, o por lo menos no tengo conocimiento de ello. Sería interesante abarcarlo, porque si ya se hizo con los estudios en el medioevo, pues probablemente se pueda hacer aquí algo. Muy bien, pues hay un tema de investigación muy interesante. José Castañeda comenta, qué interesante ponencia. He visto en la hemeroteca del Archivo Histórico de Tampico periódicos del siglo XIX, en donde hablan de esas fiestas y veladas de las que habla el expositor. Incluso leí artículos del tiempo en el que entra la polca, que fue duramente criticada como mala influencia para los jóvenes. Gracias, José. Sí, efectivamente, inclusive el vals en el siglo XVIII, cuando se empezaba a darse, hablábamos de que la llegada del vals a México está alrededor de principios del siglo XIX, pero hay unos años atrás hay referencias que le hace Gabriel Saldívar, un musicólogo, y lo está documentando en su texto. Menciona al vals como una danza pecaminosa. Inclusive hay un juicio de la Santa Inquisición donde están criticando fuertemente el movimiento lascivo de la danza, y la música como la polca, que era un poco fuera ya de esa tradición social del México de principios del siglo XIX. Ya la polca empieza a perder ese estatus de música pecaminosa en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Como que ya la gente iba entendiendo cómo va evolucionando hasta llegar al siglo XX con los famosos ritmos norteamericanos, como el foxtrot y otro tipo de piezas, también en su momento fueron duramente criticados. Pero sin embargo, se fue apropiando la sociedad de ellos. Entonces, al apropiarse, obviamente que pierde ese estatus de música prohibida, entre comillas, ¿no? Claro. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Ópera Quirón, ¿se puede acceder a las partituras de todo el repertorio mexicano de esa época? Hay muchas que están en bibliotecas, en repositorios, en línea. Sí hay algunas otras, pues las hemos recuperado los investigadores, tenemos en nuestros archivos, pero sí hay posibilidades de que se haga. Inclusive, como lo dije en la ponencia, hay mucha música que está surgiendo, y Martín Valencia es uno de los principales, que cada día descubre una partitura nueva. Desgraciadamente estos 14 días va a tener que estar encerrado, entonces no nos va a dar sorpresas, pero sin embargo, gracias a él he encontrado partituras para piano de mi bisabuelo, por ejemplo, ¿no? Allá en la Ciudad de México, y mi bisabuelo es aquí de un poblado de Veracruz, Ejico se llama, ¿no? Entonces, sí hay, y si tuviera esta persona interés, me puede escribir por mi correo y algunas cosas le puedo compartir.
inclusive a los que quisieran, ¿no? Sí, muchas gracias. Isidro Jiménez, hola, me gustaría preguntar, ¿quién es el compositor de La Cachucha? De antemano, muchas gracias. Pues, La Cachucha es una pieza folclórica española que no tiene una autoría en particular, inclusive hay diferentes letras de La Cachucha. La que viene, cuando empecé a hacer el estudio de esta pieza en particular, encontré tres versiones de cachuchas, inclusive una para guitarra sola, pero sí se puede, es como ahorita que hice un estudio sobre música en el periodo estridentista de principios de los años 20, la de Lita encontré que hay cinco letras diferentes y hay dos posibles autores musicales, ¿no? Inclusive cambia la letra y el concepto del tradicional corrido de la Delita por un romance casi casi español, ¿no? Entonces sí, La Cachucha no es como del dominio público y cada momento fue adaptando diferentes letras a la música. Muy bien. Fermín Antonio Estudillo Tolentino, ¿ha encontrado música tradicional y o popular que se haya adaptado a la música de piano de la época? Sí, no la he encontrado yo, o sea, ha sido ya algo muy interesante. Un ejemplo de ello es una obra para piano que escribió Julio Ituarte que se llama Ecos de México. Ecos de México es una partitura, es una rapsodia, un conjunto de piezas que está basada primero con una introducción para el piano muy virtuosa, muy grande, y después va asomándose tímidamente Las Mañanitas, El Atole, varios sones y jarabes mexicanos. Una anécdota muy importante que puedo mencionar, que ya en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, muchos solistas europeos venían a nuestro país, pianistas, violinistas, el famoso Herz, que inclusive hizo un madruguete de querer componer un himno nacional y ofrecérselo al gobierno de la República. Pero, por ejemplo, estos pianistas llegaban tocando las grandes obras, Beethoven o lo que sea, el repertorio, y para ganarse el favor del público, improvisaban y tocaban música de sones mexicanos al piano. Muchos se fueron escribiendo, y sí existen. Y los hay en YouTube, hay por ejemplo varios ejemplos. Ya en particular, Aniceto Ortega, Felipe Villanueva, fueron retomando la música popular de este tipo, los sones y marchas y este tipo de géneros, y los fueron revistiendo de la música occidental, las armonías, y lo hicieron más pianístico, ¿no? Con eso, por ejemplo, nosotros mencionamos que ya a finales del siglo XIX, venía ya la búsqueda de una identidad nacional, no como el nacionalismo a partir de Manuel M. Ponce, sino que ya los músicos de antaño, repito, Aniceto Ortega, Villanueva, Ricardo Castro, Juventino Rosas, van haciendo música a partir de lo que es la música tradicional mexicana y la vuelven música que nosotros llamamos a veces de concierto. Les recomiendo a esta persona que busque en YouTube Ecos de México de Julio Ituarte, para que escuche ahí los muchos sones que él mismo ha de haber escuchado de niño o de adulto y que ahí están plasmados en una partitura del siglo XIX. Sí, claro, y no debemos perder de vista que las músicas como la sociedad es un movimiento que va y viene, que se comparte, que se expande, que se mezcla, que se fusiona y que fructifica en nuevas creaciones. Entonces, de un sector a otro, de un compositor a otro, de la música nacida del pueblo va a la música de las élites y viceversa. Es un fluir de música que a partir de ese fluir precisamente es que aparece la creatividad musical, aparecen las diversidades de géneros, de estilos, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos, ingeniero? Luis Cibrián, ¿los mismos maestros de piano hacían las transcripciones de las obras? Es una pregunta. ¿Las piezas originales eran exclusivamente para la cuestión de la enseñanza musical o se podrían encontrar en otros libros? Generalmente, bueno, llegaba el maestro, veía las posibilidades del alumno y sus gustos y le hacía los arreglos.
Eso era todo. Entonces, prácticamente era como a la medida, se puede decir, el arreglo. Le gustaba tal pieza, entonces se la componía, se la arreglaba, y ya el alumno estaba feliz o la alumna estaba contenta. Eso era parte de la mercadotecnia, al cliente lo que pida, ¿sí? Entonces, bueno, de oído sacaban y adaptaban a las diferentes posibilidades de los alumnos diferentes tipos de piezas. Generalmente en estos cuadernos no se repiten las composiciones, salvo una, llama la atención que se repiten diferentes colecciones, por ejemplo, El Andante con Variaciones de Corral, Martín Valencia tiene una versión, Vizcaínas tiene otro, la Catedral de Durango tiene otro. Se ve que esta obra tenía un gran éxito, entonces era copiada y reproducida de esa manera. Por eso mencionaba yo hace un momento que estos cuadernos nos permiten ver un desarrollo de la música en todos sentidos. Primero que nada, por los arreglos y adaptaciones que se hacían. En los cuadernos de guitarra había mucho repertorio original, pero también había muchas versiones de piano para la guitarra. Las óperas también se hacían fragmentos, se tocaban para el piano o para la misma guitarra, ¿no? El arpa. Entonces, esa era la gran riqueza que nosotros nos permite visualizar con estos cuadernos que describimos ahora. Y bueno, lo importante, no quiero dejar de que lo enfoquen, estaba yo por ahí leyendo, ¿por qué hombres y mujeres? Yo me enfoqué más que nada a cómo la música entra en función de ese filtreo amoroso, que era el pretexto. Recordemos que en aquella época pues no había WhatsApp, no había teléfonos, celulares, pero había el mensajito que mandaban entre las criadas, entre los mozos, que llegaba en manos de la chica y ella respondía de la misma manera, y entonces empezaba a dar, pero la música, lo que quería dar en ese sentido, es como que el pretexto cultural importante que se daba en ese entorno, ¿no? Claro. A ver, por ahí un comentario relativo a esto que acabas de mencionar, Enrique. Ya lo perdí, pero recuerdo que decía algo así como que la feminidad en ese tiempo era asignada socialmente. Bueno, no lo dice así tal cual, pero como entendí que era que más bien las mujeres pasivamente esperaban a que se les asignara esa feminidad. Pero bueno, ahí está, Irene Rodríguez. Gracias, ingeniero. Hemos dejado de ver la belleza de lo femenino. Estos espacios de arte y cultura que eran propios de la mujer nos traen un soplo de dulzura. No, no, no es esa precisamente. Pero bueno, yo creo que la sociedad toda, entendida hombres y mujeres, y todas las variantes que hoy en día, como bien lo has dicho, han surgido o se han develado, ¿verdad? Aceptaban esos roles. La vida era la normalidad en ese tiempo. La vida normal era esa. No había cuestionamiento. A ver, ¿es ópera Quirón? Dale. Bueno, no olvidemos que las definiciones de lo femenino eran diseñadas y asignadas por los hombres. Entonces las mujeres no podían diseñar su propia feminidad, tenían que asumir que se las asignaran. Bueno, es contrario lo que yo considero, no sé tú, Enrique, porque... No, pero es que es algo que sí comenté, ¿no? Que lo dije, que esto era parte del momento histórico que vivía la mujer en ese momento. O sea, en ese momento lo tradicional... Y hasta muchos de nosotros en la actualidad, por ejemplo, yo probé el cordón de la plancha. O sea, nada de terapias de que, mijito, no, el cordón de la plancha para que te alinees. En aquella época, la mujer se sometía se sometía a lo que el padre definía, o sea, la parte masculina. ¿Te vas a casar o te vas a ser religiosa, no? Y para eso lo educaban, para ser madre, para ser... Inclusive en el colegio de Vizcaínas no lo quise hacer más grande, pero les enseñaban a bordar, les enseñaban a cocinar para cubrir su función como parte de la época, su función social, como, y lo dije muchas veces,
del matrimonio, de ser hasta administradora del hogar. En Europa, por ejemplo, en la Francia de los Luises, la mujer era educada con, sabiendo jugar ajedrez, cantar, tocar, hacer deportes. ¿Por qué? Porque era la parte amable del varón, la parte femenina del varón. En este caso, sí, el varón era el que definía la sexualidad de la mujer. Y bueno, si en aquella época ya había ciertos rasgos de homosexualidad, tanto en hombres como en mujeres, pues sí estaban, como bien lo saben, proscritos, ocultos, viviendo en la oscuridad, precisamente por la fuerza social, cultural que tenía el patriarcado, y en este caso, pues, como dice este amigo, esta persona de ópera, cómo se asignaban los roles, pero la mujer en ese entonces es un aspecto cultural de la época. Sí, y en realidad, bueno, sí, en realidad socialmente era aceptado tanto por hombres como mujeres. Lo interesante es, y se conocen mujeres, ¿verdad? Se conocen a lo largo de la historia, que percibieron ese desbalance, esa inequidad de la que hoy en día se habla, y sí se atrevieron a reclamar. Sin embargo, fueron como que chispazos así muy esporádicos, no hubo movimientos muy fuertes, digamos hasta quizá finales del siglo XIX, en contra de ese patriarcado. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá, ingeniero? Todavía nos quedan algunos minutitos. Liliana García Mezquita, ¿hay algún documento que hable sobre la importancia del salterio en las tertulias de esa época? ¿Habrá tenido la importancia del piano en la vida social de la época? Sí, realmente, bueno, el salterio en México, al escucharlo, como en la grabación que pusimos a un principio de Ángel J. Garrido, el salterio lo primero que nos hace es evocar toda una historia de México, el México romántico, el México del porfiriato, de principios de siglo, etcétera, etcétera. Pero el salterio, en su versión original, tiene un origen mucho más antiguo, el mundo antiguo griego. Ahí son los primeros instrumentos similares al salterio, de cuerdas con una caja. Estamos hablando de muchos siglos atrás. Sin embargo, sí, ya hay una serie de trabajos, sobre todo cuando se le incluye en las orquestas típicas, como un instrumento con la guitarra séptima mexicana, la mandolina, que era que eran instrumentos más de corte o para ser manejados en la parte popular, en el acompañamiento, en la fiesta. El piano, pues obviamente por su tamaño, su forma, se dificultaba para salir, ¿no? En cambio, el salterio, en conjunto de otros instrumentos, pues sí, ya empieza a tener una presencia más importante. Entonces nos recuerda a la famosa típica de Miguel Lerdo de Tejada, donde ya figura una serie de salterios de diferentes tesituras y tamaños, ¿no? En este sentido, a partir de ese momento, pues ya adquiere una personalidad que lo identifica con la música mexicana. Anterior a ello no hay estudios, no hay documentos que el salterio haya sido un instrumento tan popular como la guitarra, el arpa o el piano. Inclusive el violín, sí, en la historia del siglo XIX hay mención de metodologías para la enseñanza de violín, pero no tanto como el piano o la guitarra, ¿no? Y el salterio, vuelvo a repetir, sería a finales del siglo XIX, donde ya tiene esa caracterización en los conjuntos de música tradicional. Muy bien, Enrique. Pues hemos llegado al final de esta sesión del seminario. Te queremos agradecer muchísimo tu presencia, este gran aporte que nos has traído para conocer más de la música durante el siglo XIX, este México que logró su independencia y que pues afloraron una serie de expresiones sociales que se manifestaron obviamente a través de la música. Muy enriquecedora tu presentación, muchísimas gracias. Todavía hay bastantes comentarios en el chat, por ahí cuando tengas oportunidad, date una vuelta. Y quien se quiera comunicar con el profesor Enrique Salmerón, lo puede hacer a través de su correo que aparece ahí en pantalla.
Muchísimas gracias, profesor. Gracias, mi querido Benjamín. Gracias, Ricardo, por todo el apoyo técnico. Salimos adelante, que esto es un poco complicado a la distancia. Un saludo a todas las personas que amablemente nos vieron y ya están escribiendo. Pues solamente les deseo lo mejor, cuidarnos todavía. Esto está un poco complicado. Y pues tener la empatía de cuidarnos y cuidarnos a los demás por un tiempo más. ¿Cómo no? Irene Rodríguez dice que nos muestra a las mujeres como incapaces de reaccionar y de participación en la sociedad. No, Irene, tal vez no, bueno, si te refieres a mi comentario, no, para nada. Yo lo que estoy comentando es que cada época histórica considera normal una organización social, tanto el rol del hombre como el rol de la mujer en el siglo XIX, más atrás de estas épocas de resurgimiento del feminismo, del surgimiento de esta inequidad que efectivamente existe entre el hombre y la mujer, impuesta por un modelo cultural patriarcal, pues era así. Pero bueno, yo creo que muchas mujeres, como muchos hombres, aceptaban una situación así. Y yo insisto en que sí, hubo mujeres, incluso hombres, hay que documentar, son temas de investigación que están ahí pendientes. Hubo muchas mujeres que se dieron cuenta de esa inequidad y obviamente protestaron, pero de ninguna manera se minimiza el papel de la mujer. Creo que la mujer junto con el hombre han hecho grandiosas cosas en la vida, pero también han hecho cosas malas en ciertos sectores, en ciertos momentos de nuestra vida, de nuestra historia, pero no, para nada intento minimizar el papel de la mujer. Enrique, adelante, sí, por favor. Sí. Creo que es muy, muy prudente decir que efectivamente, quizá el comentario tenga razón, pero lo que hacemos un poco aquí en este aspecto histórico es ver cómo estaba la situación en realidad. Como decíamos un momento, un sistema patriarcal, el padre buscaba de alguna manera buscar el beneficio de la hija, pero recordemos que hay grandes mujeres en ese periodo. Está Leona Vicario, está Josefa Ortiz de Domínguez, que fue, creo que por un tiempo, alumna del Colegio de Vizcaínas. Hay una mujer jalapeña también en el siglo XIX que saltándose todas las normas, ayudó a los insurgentes, etcétera. No se me fue ahorita su nombre. Sí hay, y en la Revolución Mexicana, la presencia de la mujer soldadera fue siempre presente, ¿no? Yo creo que los tiempos han cambiado, pero en aquella época era otra etapa social, cultural, y es la que en este momento me tocó a mí, te lo decía yo, un poquito difícil hablar, precisamente pensando en la comparación que había, pero simplemente es la serie de hechos que han determinado. Sor Juana Inés de la Cruz, hay un texto que dice que su hermosura era tal que podía enamorar a cualquier santo, ¿no? Pero además su cultura, su manejo poético, pues también la hacen, aunque era en menor cantidad la mujer, no había tanta expresión en las mujeres en esa época, pero sí existieron mujeres desde el medioevo. Obviamente que hubo muchas mujeres, me fue ahorita el nombre de una de ellas, una mujer que fue abadesa, que era compositora también, me fue ahorita su nombre, pero tenían una presencia muy importante en el desarrollo cultural de la sociedad, ¿no? Mujeres que se sobrepusieron a las imposiciones patriarcales, ¿verdad? Exactamente. Sí. Muy bien, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias a nuestra querida Nadia García por el apoyo en el chat de YouTube y ya Mónica Hernández Monroy por su apoyo en el chat de Facebook, al ingeniero Ricardo Hernández de la Torre. Muchísimas gracias por su apoyo técnico. A Karina Rosas por el diseño de la postal con que se promocionó esta sesión, y quiero decirles que ahora en la pantalla aparece un cuadro de estambre huichol muy
interesante por todos los significados que estos cuadros entrañan, ¿verdad? La cultura, la cosmogonía del pueblo huichol. Los queremos invitar para el Foro Internacional de Música Tradicional, es el 17º foro. Lo vamos a llevar a cabo el 8 de octubre, de las 9 a las 14 y de las 16 a las 19 horas. Es también en conmemoración de estas dos grandes efemérides, de los vientos del presagio a los sones de resistencia, música, cantos y danzas de la conquista y los primeros años del México independiente. Estos temas tratados, polemizados, discutidos, por varios personajes, varios investigadores, músicos que han participado a lo largo de este seminario y también por otros invitados. No se lo pierdan, va a ser en línea. Bueno, y quiero invitarlos para la próxima sesión del seminario, para el próximo martes 21. Churripamplí de mis pensamientos, ¿dónde te hallaré? Y en la esquina tomando café. Devenir es el sonecito del país, el Churripamplí, a cargo de Lénica Reyes Zúñiga. No se lo pierdan, los esperamos. Les vaya muy bien. Hasta entonces.